yo llamo límite a un concepto, digamos, de referencia sobre la idea y sobre el análisis y sobre los conceptos. El límite marca un antes y un después. Es decir, a mí me puede interesar tanto lo que ha sido antes, lo que ha sido la memoria, como lo que es el pensar el futuro. Y esa relación de memoria y de futuro, en el medio hay un límite. Por lo tanto, los límites dan una referencia casi física, no solamente a la obra, sino a la mente. Y en ese sentido me interesan los límites. Nos marcan, digamos, no una pauta, nos marcan una constancia física de que hay algo hacia lo que nos movemos o desde lo que nos movemos. Ese concepto del límite sería un concepto que tal vez, si yo tuviera una preparación filosófica como me gustaría haber tenido, podría aclararlo más. Pero por ahí deberíamos andar para entender el concepto del límite. Hicimos un viaje a Cuenca con Iturralde, y porque su familia era de allí. Entonces, en aquel momento, las casas colgadas estaban en ruina. Pero conocimos a varios pintores de Cuenca, a Saura y fundamentalmente a Gustavo Torner. Yo creo que lo me marcó parte de mi manera de entender me marcó en cuanto que eran personalidades ya profesionales y eran hombres, digamos, con una actualidad y una modernidad que en Valencia no habíamos encontrado. Me marcó la manera de entender el arte. O sea, no tanto la pintura que yo debía hacer, que también en algún modo, pero sobre todo cómo entender y acercarse al arte. Cómo entender esa personalidad que siempre tiene tanta versatilidad y tantas variaciones como es el ser artista. Bueno, aquellos años, una de las becas que se podía conseguir de cierto interés era la Fundación Marc. Y entonces conseguí una beca, aunque yo ya había recuperado de nuevo la pintura y había estado moviéndome en el terreno que se había llamado en Francia el movimiento de la pintura Support-Surface y que en España pues llamamos pintura. Yo ya estaba moviéndome en ese terreno, ya había hecho varias exposiciones en la galería entonces Vandrés. Entonces conseguí una beca para Nueva York y estuve trabajando también en relación con el Instituto del PS1, que también tenía un acceso y una beca del PS1 y un estudio. Pero viajé relativamente un poco por la costa y vi varios museos, el mundo del coleccionismo. Las grandes exposiciones que se hacían en la ciudad de Nueva York, ¿no? Vi, por ejemplo, una exposición entera en el Guggenheim de Joseph Beuys, o vi una exposición entera en el Whitney de Twombly. Es decir, había una información inmediata, todavía estaba funcionando a gran nivel todo el minimalismo de Donald Judd, de Sol Lewis, de Ellsworth Kelly. Había una actualidad del arte inmediata que tocabas, que palpabas. Aquello fue lo que más me sorprendió, más que el desarrollo de mi profesión. Lo de Nueva Generación respondía, me parece, a una respuesta, bueno, ya sabes que fue organizado a partir del crítico pintor Juan Antonio Aguirre, una respuesta generacional, es decir, toda la generación anterior había sido el informalismo, había sido la pintura española expresionista, una ausencia de color, una ausencia de materialidad en el sentido de moderna, es decir, entonces yo estaba influido tal vez por las nuevas tendencias del lenguaje y una de las personalidades que en aquel momento todos tuvimos conocimiento de él y de su historia fue Umberto Eco, con la famosa ópera Berta. Entonces un poco encauzando por ahí
mi búsqueda o mi curiosidad, busqué fórmulas que fueran adecuadas a ese concepto de la obra abierta. Y una de estas la encontré a través de objetos que utilizaba a manera de puertas o de soportes que se movían, que se desplazaban, para descubrir no se sabe qué, pero algo cambiaba antes de abrir la puerta y después de cerrar la puerta. Eran elementos hechos en madera, con bastante precariedad, hay todo que decirlo, no con los tecnicismos que hoy en día se podrían hacer, y fue por lo que me decidí a utilizar la madera. Luego, desde el punto de vista pictórico, el color, la gama de color y la manera de utilizar, digamos, la pintura industrial, pues era muy pictórica, pero sí, el soporte fue de madera. Yo casi nunca pongo nombres a los cuadros, como no me salgan inmediatamente. Y suelen ser referencias casi siempre de tipo literario. Soy un gran entusiasta de la poesía y entonces hay muchas veces que automáticamente la cabeza se te mueve de una manera, eso lo sabes tú muy bien, que se coordinan y se encadenan una serie de conceptos que empiezan en algo poético y acaban en algo plástico, musical o filosófico. Mis cuadros tienen la cierta capacidad de poder referenciar algo poético, porque a mí me cuesta mucho la escritura, considero que soy muy torpe escribiendo, y no digamos ya, si se me ocurriera, que no se me ocurre, ponerme a hacer versos, a hacer un poema, vamos, eso. Entonces, tal vez esas ausencias, muchas veces los pintores, lo que no alcanzamos en otras manifestaciones o en otras afinidades, como puede ser la música, la poesía, pues a lo mejor las queremos alcanzar con nuestra pintura, ¿no? Por ejemplo, me siento mucho más seguro con la arquitectura. O sea, soy un gran entusiasta de la arquitectura, me gusta mucho y creo que sé ver la arquitectura. Soy un gran entusiasta de la poesía, pero me cuesta mucho ver la poesía. Procuro primero entenderlo, que es lo que el artista me está queriendo decir, ¿no? ¿Qué es lo que el artista me está queriendo decir? Eso por un lado. Por otro lado, intento, digamos, mejorar la visión que me da el artista, enriquecerme más allá de lo que el artista me da. Y si no estoy de acuerdo, le busco las vueltas para criticarlo. Es decir, no es un diálogo, es una continuidad. Yo cuando pinto, obviamente estoy pintando desde mí y un poco para mí, que esto suena siempre como muy... Y una vez que el cuadro está terminado, también obviamente yo he conducido o estoy conduciendo al espectador hacia un determinado, digamos, clima o hacia un determinado... Hay una propensión a que piense de una determinada manera. Obviamente, si estoy utilizando durante 6 o 7 años la pintura negra como argumento, obviamente estoy conduciendo al espectador a sí, pero si de repente aparece un cuadro, por ejemplo, uno de los últimos cuadros que he terminado, es negro con rojo, azul y amarillo, y se llama Don't Be Afraid, que es referente al cuadro de Barney Newman, como sabes, que llamaba Quien Tiene Miedo a la... Bueno, está claro que en este cuadro estoy conduciendo a una visión irónica, histórica, pero a partir de esa especie de referencias que le he dado, yo no me siento responsable. Puede venir a mi favor y ahondar todavía mucho más de lo que yo he podido ahondar en mi cuadro, o puede rechazarlo, obviamente. Es decir, hay un momento en el que ya no me siento responsable. Vamos a ver, a mí me importa... O sea, yo el producto, vamos a hablar en términos que son bastante feos cuando se habla de arte, como es el producto, procuro que tenga las condiciones materiales, técnicas perfectas para que ese producto valga lo que valga, sea equivalente a su precio y tenga el respeto del comprador. Procuro, si es posible, saber quién es el comprador. Y no me da lo mismo si el comprador es un gran coleccionista, entusiasta del arte, con un respeto hacia la pintura, que si es, vamos a decir, unos grandes almacenes que quieren colgarlo en un escaparate. En principio, a ese tipo de ventas casi siempre me he opuesto. Ahora, ya más no puedo hacer, es decir, la obra deja de pertenecerme
Y bueno, ojalá acabe en un buen museo, ojalá acabe en un señor que, o señora que lo disfruten todos los días y lo tienen en casa, o en una ciudad que los ciudadanos, cuando recorren las paredes de los museos de su ciudad, pues lo tengan. Pero a partir de que sale de este espacio, el cuadro responde a una mercancía que yo procuro que sea respetada, y a una mercancía que, en la medida en que se considere menos mercancía y más valor, digamos, no sé cómo llamarle, poético, por volver a utilizar la palabra de antes, pues estaré más satisfecho, desde luego. A mí me propusieron entrar en la academia. Entonces, en un momento, pues creo que me parecía absurdo que yo estuviera en la academia, o que lo rechazaba como relación por entender lo que era la academia y por entender lo que era mi manera de ir por el mundo del arte. Pero luego lo tomé desde un lado, digamos, de solidaridad. Es decir, si efectivamente me proponían entrar en la academia, era porque algunos académicos consideraban que yo podía aportar algo. Por otro lado, me sentía también socialmente responsable. Si es cierto que tengo cierta capacidad o que veo las cosas de una manera, no digo mejor ni peor que otros, pero de otra manera, pues ¿por qué no ayudar a que esa visión aporte al mundo del arte y, de la, y del concepto de la belleza, de la estética y de la relación con la sociedad, algo que supere no la belleza, sino la sociedad, que es de lo que se trata? Y es por eso por lo que entré en la academia, con ganas de aportar y de trabajar algo, y de hacer algo, no solamente que la academia progrese, sino que lo que progrese es la sociedad, que es en la que finalmente acaba incidiendo la academia. Estoy en un momento, un poco como decía Eliot, volver a decir lo que ya dije, pero mejor dicho. A estas alturas ya soy una persona mayor y ya no voy a... Ya estoy en búsqueda de nuevas experiencias en el sentido material o de los medios. Claro que existe el vídeo, claro que existe la fotografía, pero ya no tengo, digamos, ni siquiera la apetencia ni la curiosidad por descubrir lo que sería mi manifestación artística a través de un medio tan potente y tan interesante como el vídeo. Lo que quisiera es que los cuadros que haga ahora todavía digan más de lo que quise decir, y lo digan mejor y con menos elementos posibles, como le preguntaron a Curro Romero cuando tenía ya 60 años, y que cómo iba a torear ya, que qué iba a hacer, que no hubiera hecho ya, y dijo pues torear más despacio, pues igual, o sea, pintar más despacio y más hondamente.